¡Hey! Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Big Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, un domingo más. Vídeo súper especial el que hoy os traigo, porque como todos sabéis, en el mundo estamos viviendo posiblemente la peor situación en los últimos 80-90 años, sobre todo en países como Italia o el mío, España. Por todo esto, durante toda esta cuarentena, recluidos en casa, que ya llevamos 10, 12, 15 días, ni lo sé, se me ha ocurrido, pues, cosas que podemos hacer en casa relacionadas con el mundo del coleccionismo de Victorinox. Por eso, en el vídeo de hoy, os traigo 5 cosas que hacer para pasar nuestra cuarentena. Así que ya os digo, esta es la forma de poner mi granito de arena para que estéis todos entretenidos y sobre todo para que, bueno, le saquéis provecho al hecho de tener que estar en casa por obligación. Primer consejo, limpiar y ordenar nuestras vitrinas Victorinox. ¿Cuánto tiempo hace que no limpiamos nuestras navajas o vitrinas? Sobre todo la gente que, como yo, tenemos la mayoría de nuestras piezas expuestas, ni siquiera nos acordamos de cuándo fue la última vez que le pasamos un simple plumero o un paño húmedo a los cristales. A la vez que sacamos nuestras piezas para limpiarlas, también podemos ordenarlas, cambiarlas de sitio, de posición o incluso meter piezas nuevas en la vitrina que antes o no teníamos o teníamos en otro lugar de la casa. Yo suelo hacerlo esto bastantes veces a lo largo del año. Según la pieza que me llegue nueva y en qué momento, le cambio el sitio a otra o cambio la peana o lo que sea, con tal de que esta nueva llame más la atención en la vitrina que otras que llevo más tiempo viendo. Segundo consejo, hacer inventario de todas nuestras navajas. Muchas veces me habéis preguntado que si sé exactamente cuántas piezas tengo en mi colección y la respuesta es un rotundo sí. ¿Por qué? Porque desde que empecé a coleccionar en serio en el año 2013, cada navaja que llega a mi casa me la apunto en un Excel. Pero es verdad que con el paso del tiempo y después de tantas y tantas piezas, pues es más fácil que alguna que vendes o regalas no la quites del inventario y alguna que te llega nueva en un mal día tampoco la metas en el Excel. Por eso, una vez al año por lo menos, me gusta hacer un inventario de todas mis piezas. ¿Y qué mejor momento de ponerse con él que uno de estos días? Imaginemos que me acaba de llegar a casa una nueva pieza o que acabo de descubrir gracias al inventario que la Autumn Spirit no estaba metida en el Excel. Pues lo primero que haría sería ponerle el número que le toca según el orden. Imaginemos que esta es mi navaja número 390. Luego iría el año de compra, 2019, la marca, Victorinox, el modelo, en este caso el Ranger Grip 55, la medida, 130 mm, la edición, Autumn Spirit, el grabado de su hoja, Delemon, el año de fabricación, 2019, quién me la regaló o dónde la compré, o sea, la procedencia, en este caso Cuchillería Gómez, si está descatalogada o no, la ubicación dentro de mi casa, que estaría expuesta en la vitrina grande, y el valor estimado. Eso ya es una friquería, pero obviamente yo lo pongo, en este caso, aproximadamente unos 95 euros. Tercer consejo, restaurar cualquiera de nuestras navajas. ¿Cuántas veces a lo largo de los años me habéis pedido la segunda parte de cómo restaurar las cachas de una Victorinox? Pues hoy no ha llegado el día, pero sí que por encima os voy a dar los pasos a seguir para que adecentéis de la mejor manera posible vuestras Victorinox. Necesitaréis varios pliegos de lija al agua y de diferentes grosores. Para las cachas os recomiendo lijas de 400, 600, 1200, 1500 y 2000. La forma de lijar deberá de ser en círculos y sabréis cuándo deberéis de pasar al siguiente grano una vez que las rayas se hayan quitado. La de 400 quita todas las rayaduras que trae la cacha. La de 600 quita las rayas provocadas por la 400 y así sucesivamente. Todo esto siempre a mano, recordadlo, nunca utilicéis ninguna máquina ni nada eléctrico. Una vez que hayamos acabado con las lijas, el último toque se lo daremos con una pasta para coches o autos llamada polis. Junto con un trapo la aplicaremos de la misma manera. Sé que muchos de vosotros también queréis saber cómo quitarle las rayas a las herramientas y sobre todo a la hoja principal. En este caso utilizaremos el mismo tipo de lija, pero en las siguientes medidas. 320, 400,
600 y 1200. Al igual que con las cachas, todo a mano. Una vez dada la de 1200, sí que podremos pasarle una Dremel a la mínima velocidad, ojo, mínima velocidad, con una borla de lana blanda. Nunca, nunca le metáis nada de metal. Cuarto consejo, leer y empaparnos de cualquier información sobre Victorinox. En estos 7 años de canal, la mayoría de los correos o mensajes que he recibido son casi siempre del mismo tipo. O bien la gente me escribe porque no sabe el nombre de una pieza que tiene desde hace años, o quieren datar una de esas navajas y no saben ni siquiera las directrices que tienen que seguir para aproximarse a su año de fabricación. Por lo que mi consejo número 3 es precisamente para esa gente, y os recomiendo que leáis catálogos de la marca, libros de su historia o que busquéis por internet cualquier tipo de información acerca de los modelos fabricados por la marca, sobre todo en el siglo XX. El mundo del coleccionismo de Victorinox no todo es comprar, comprar y comprar, por lo que os recomiendo sacar unos minutos al día para leer, empaparos con cualquier tipo de información relacionada con la marca y disfrutar, disfrutar mucho de su historia. Yo, por supuesto, no nací aprendido, y la gran diferencia entre muchos de vosotros y yo es que yo sí quise aprender. Por lo que si os contesto a cada una de esas preguntas, nunca aprenderéis por vosotros mismos. Para ello, os dejaré una carpeta con algunos catálogos de la marca, y con el más importante de todos, que contiene una hoja con muchísima información oficial sobre fechas de las herramientas. Y también os dejaré, por supuesto, y os recomendaré una web para que cacharréis en ella y conozcáis todos o casi todos los modelos de Victorinox. Esa web se llama SACWiki. Y el quinto consejo, personalizar nuestras navajas. Algo que nos gusta mucho a todos los que portamos navajas en el bolsillo es que nuestra pieza sea diferente a la que otros usuarios puedan portar, por lo que os propongo que le deis un toque personalizado a vuestras Victorinox. ¿De qué manera? Pues de una forma muy sencilla podemos inventarnos un modelo personalizado y diferente. Lo primero que deberemos hacer es cambiarle las cachas a nuestra Victorinox. Sabéis que en la web del colaborador del canal tenéis un montón de opciones para personalizar vuestra navaja. Cachas de varios colores y texturas, cachas con opción a bolígrafo, podemos acoplarle un alfiler o incluso un mini destornillador, y para darle el toque final, una rabiza. Y hablando de rabizas, en YouTube encontraréis un montón de tutoriales para fabricar vuestra propia rabiza. Solo necesitaréis un pequeño trozo de paracord y un poco de paciencia. Y de esta forma tendréis una navaja personalizada por vosotros mismos que será la envidia de muchos. Y como bonus, recordaros que si durante toda esta cuarentena se os estropea algo en casa y necesitáis o bien una hoja de corte, una sierra para madera, un destornillador, lo que sea, recordad que podéis echar mano de vuestras navajas Victorinox, ¿vale? De hecho, yo la navaja que más uso, o la multiherramienta que más uso, sin ninguna duda, dentro de casa, es mi Swiss Tool Spirit. Así que recordadlo, que mucha gente piensa que solo se pueden utilizar fuera y, por supuesto, podremos usarlas durante toda esta cuarentena. Y ahora sí, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero realmente que os haya gustado, porque lo he hecho con todo mi amor y todo mi cariño para vosotros, que estáis, igual que yo, pasando la cuarentena en casa. Posiblemente haya sido el vídeo que más tiempo me haya llevado a grabar, pero creo que ha merecido la pena. No es el más largo, pero sí el que más tiempo me ha llevado a grabar, sin ninguna duda. Lo he podido hacer gracias a mi chica, que como yo, está encerrado en casa aguantándome, así que desde aquí le doy las gracias. Y nada más, chicos, recordad que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de agradecérmelo de verdad, de corazón, es apoyándolo con un gran like. Para toda la gente que no esté suscrita, que se suscriba, ¿vale? Y para los que ya estéis suscritos, no olvidéis darle a la campanita. De esa manera, cuando yo suba vídeo, siempre os lo va a notificar. Sabéis que durante todos estos días también estoy haciendo directos, así que si estáis suscritos, ya sabéis que YouTube os lo va a notificar. Y recordaros, como siempre, antes de irme, a nuestro colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona, que hasta el 31 de marzo, hasta el 31, poquitos días quedan, ¿vale? A toda la gente que les haga un pedido web, ¿vale? Entrarán en un sorteo de una Swiss Car de las nuevas, de las ultimitas, la Fresh, ¿vale? La ultimita. Así que nada, simplemente recordaroslo. Nada más, muchísimas gracias por estar ahí. Habéis dado muchísimo, muchísimo amor a los últimos vídeos del canal. Sé que, por un lado, me estáis agradeciendo que suba más contenido ahora que tengo tiempo y puedo estar en casa. Así que yo también os lo quiero agradecer. Tanto
con más vídeos como con mis palabras. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo aquí en Big Spain y de verdad, muchísimo, muchísimo ánimo a todos. Gracias.